una vez más, bienvenidos al canal de Willy Tuber. Pues en esta ocasión pues quiero mostrarles cómo se ve Santa Ana en un día normal. Y pues voy a empezar este recorrido aquí a través de lo que es el nuevo Parque Libertad de acá de la ciudad de Santa Ana La Morena. Pues aquellos que están viendo por primera vez este canal, pues les hago la invitación a que se suscriban, a que toquen la campanita para activar las notificaciones. Y también pues recuerden que si quieren apoyar este canal, pues por favor no se salten la publicidad. Y pues esperando de que disfruten el video, pues aquí pues los dejamos con estas imágenes. Bueno, señores, como ustedes pueden ver, este es el ambiente en el parque en este día. Pues si se pueden dar cuenta, ya no están las casitas aquí. Vamos a caminar por este pasillo para que vean cómo está el movimiento aquí. Miren, este es el kiosco central del Parque Libertad. Bueno, aquí amigos vamos caminando sobre lo que es la primera calle poniente. El edificio blanco que ustedes ven a la derecha, antiguamente en los años 70, 80 y 90, tengo entendido que era parte del banco salvadoreño. Bueno, señores, un día normal en el centro de Santa Ana. Nos vamos a ir por este lado, señores. ¿Qué es lo que encontramos? Bueno, señores, estamos en el corredor del
del mercado central de acá de la ciudad de Santa Ana, pues trayéndoles imágenes frescas para que ustedes recuerden a todos que algún día anduvieron aquí, y pues aquí les traemos imágenes frescas, señores. Esto es nuestra cultura, esta es la forma de que como la gente se gana la vida, y esperamos que pues en el futuro tal vez el nuevo alcalde pueda hacer algo mucho mejor por estas personas que acuden aquí y pues trabajan el día a día y para llevar el sustento a sus familias. Entonces pues los dejo, siempre seguimos con estas imágenes, amigos, y esperando de que le den like al video, que lo compartan en sus redes sociales, y pues que siempre les deseo que la pasen súper chévere, ¿ok? Seguimos. Ah, miren, señores, les voy a dar una panorámica de lo que es esta esquina. Aquí es para arriba. Miren, señores, aquí está la venta de manguitos, de piñas y todo lo que es para el hogar, prácticamente lo básico, ¿no? Miren, señores, aquí están las bolsitas de mango. Ay, 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 qué rico, miren. 6-7 manguitos. ¿Qué precio tiene la bolsita de mango, oiga? 7 por el dólar. Vaya, señores, miren, 7 por el dólar en esta temporada. Estamos en el mes de abril y esto es lo que encuentra, son mangos de la temporada, y tenemos los pocotitos. Miren estas bolsitas, ¿qué valen las bolsitas estas? 100 por el dólar. Miren, señores, 100 por el dólar, dice, así que a precio de me lo llevo. Miren, aquí tenemos más frutitas, peras, manzanas, las piñitas ahí. Sabroso todo. No, aquí es que la pase súper chévere. El otro es que la pase bonito. Ah, pase súper chévere. Digan, no, mira, no. No, usted salude ahí, mira, los que la van a ver, digan. Súper chévere. Eso, así. Invítelos a que vengan aquí. Vengan a comprar aquí, le tenemos de esto. Vaya, que vengan. Bueno, bonito y barato. Bueno, eso es, así es. Bueno, bonito y barato. Bueno. Bueno, señores, vamos a hacer una pequeña caminata por este lugar. Miren, señores, aquí tenemos todas las verduritas. Miren estas zanahorias tan gigantes, miren, gacho. Chile verde, zanahoria, repollito, cebolla, miren todo eso. Wow, señor, aquellos que se quieran surtir, aquí están. Miren los platanitos. Oiga, los plátanos los venden por unidad o por gajo, ¿cómo es la cuestión? Ahí con él. Ah, ¿usted no trabaja aquí entonces? No. Ah, no, pues. ¿Usted es cliente? Sí. ¿Y qué opina de este mercado usted? ¿Está bonito, está feo, necesita arreglos o qué? Bonito. Ah, siempre. Bueno. Como toda la vida nos hemos acostumbrado a verlo así. Bueno. La tradicional. ¿Está seguro que no trabaja usted aquí? No. Ah, vaya, pues. Está bien, porque pues si así estamos dando publicidad, mire. No, publicidad no, gratis a que, no, no, a que vengan a visitar aquí, pues entonces invítelos a los que la están viendo en YouTube, dígales que vengan. Invítelos a que vengan aquí a comprar, dígales que precios baratos, precios de me lo llevo. Y aquí a la esquina. A la esquina. ¿En la esquina qué? ¿Cuál es la dirección de esta esquina, oiga? Frente. Entre la primera y octava. Oh, bueno, señores, aquí estamos. Estamos entre la primera y octava. ¿Esquina opuesta dónde dice? A la gallinita. Esquina. Oh, miren, señores, ahí dice esquina opuesta. Lo que es la gallinita, que es ese. Es una tienda. Vean, vamos a alejarnos un poco más para que vean cómo es la esquina de este lugar. Ahí estamos, miren, señores. Y ahí se mira el mercado, miren. Lo que es, digamos que parte de lo que ha sobrevivido, ¿no? En esta ocasión. Bueno.
Entonces así, amigos, seguimos con la caminata. Bueno, ahí nos vemos. Adiós. ¿Y tu nombre? Abigail. Abigail, bueno, entonces a Abigail la pueden encontrar en esta esquina, ¿verdad? Ay, no, a ella. Ah, entonces, ¿a quién podemos encontrar aquí? A ella, ella es la propia. Ah, entonces, ¿cuál es su nombre, señorita? Ana. Ana. Sí. Bueno, entonces, doña Anita la podemos encontrar aquí en esta esquina, la cual ya mencionamos. Y ella les va a dar precios así, casi regalados, porque... Accesible. Bueno, bonito y... Bueno, bonito y barato. Oiga, pero a usted no le dice a uno, oiga, mi amor, pase, que va mi rey, mire, le lleve. Ah, no. ¿Y por qué no? Porque no. No, hombre, si es que así uno se enamora y compra más rápido. No, siempre me compran, aunque no les diga así. Ah, vaya, qué bueno, ¿eh? Vaya, pues, entonces que la pasen súper chévere. Nomás me saludan al canal, sí, me le dicen que la pasen súper chévere, digan. Y que los invita a que vengan aquí. Que la pasen súper chévere. Sí, eso. Dígale usted, pues. Ay, no, ya no. Va, pues, cuídense, pues. Ok, que la pasen bien. Bueno, señores, seguimos aquí. En el corredor del mercado de Santa Ana, señores. Aquí estamos. Dándole duro y trayéndole imágenes frescas a todos que ven el canal de WillyTuber. Gracias, señores, por estar apoyando aquí a nuestro canal. Y miren, les voy a enseñar algo que es bien común aquí. Sale. Miren, señores. Aquí tenemos las bolsas del Oroco, miren. Para todos aquellos amigos que son del extranjero, esta es una flor que aquí en el país se consume porque tiene un sabor muy especial, la cual se le echa a las pupusas de queso especialmente. ¿Qué precio tiene la bolsa, jefe? $3. $3, señores, miren. Un paquetón de esos, $3, miren. Que no le digan, que no le cuenten, aquí viene y se lo lleva y punto. Bueno, seguimos con la caminata. Ahí la vemos, jefe. Bueno, muñecos y muñecas, y así estamos llegando a la primera parte de este recorrido, esperando de que les haya gustado, que lo compartan en sus redes sociales. Recuerda, si quieres apoyar este canal, no te saltes los anuncios. Y como siempre, les deseamos que la pasen súper chévere.